vamos a llevarlos a través de uno de los tantos parques que Australia tiene, Sydney tiene alrededor. En este caso vamos a visitar el Fagan Park. Está en Gladstone, no muy lejos de Sydney, 55 hectáreas de parque. El nombre del parque proviene del apellido de quienes donaron estas tierras al Council y al Departamento de Tierras para que lo transformen justamente en esto, en algo que usted pueda disfrutar con su familia. Y realmente lo han logrado. Es un parquizado realmente muy bien preparado y tiene una particularidad. Diferentes jardines que representan diferentes nacionalidades. Por eso se lo identifica como los jardines de diferentes naciones. El Fagan Park es un lugar que está disponible para usted todos los días prácticamente, incluso los fines de semana, por supuesto, con comodidades de juegos para los niños, por supuesto los sanitarios, y tiene todo aquello que usted necesita para disfrutar un día junto a su familia y a sus niños, a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, o simplemente disfrutar con su pareja caminando alrededor, porque tiene pequeños lugares de caminitos dentro del bosque. Y tiene un hermoso lugar también dedicado al agua, donde muchos entusiastas llevan sus barquitos a control remoto para practicar su deporte preferido. Los invitamos entonces a pasear por el Fagan Park y ¿sabe qué? Sergio Medina se ofreció voluntariamente para llevarlos de paseo. Esta área habitada tradicionalmente por los aborígenes de la tribu Darug, que eran cazadores y pescadores, fue transformándose. Con el paso del tiempo y con el arribo de los colonizadores provenientes de Gran Bretaña, el área pasó a ser el bosque de Cairns, y más adelante, después de varios cambios de dueños, pasó a la familia Fagan, quienes, en su momento, decidieron donar las tierras para la construcción de este parque. Bueno, bien modesto, sin ninguna característica distintiva, este es el English Garden. En el North American Garden, si bien se ha procurado poblarlo con la vegetación más identificatoria de la región, lo que más llama la atención es la construcción de esta típica vivienda norteamericana. En el South American Garden, si bien también se ha procurado vestirlo con la mayor variedad de plantas sudamericanas, no hemos encontrado ninguna referencia explicatoria del color rosa de las paredes de ingreso al sector.